somos la Asociación Teje, somos una asociación franco-colombiana, residimos en Francia y desde hace 11 años buscamos crear espacios de reflexión, de diálogo sobre las realidades latinoamericanas y crear incidencia aquí en Europa, siempre en pro de la justicia social. Conocimos el proceso de AgroArte hace 3 años, cuando uno de sus integrantes estuvo por Europa y tuvimos la oportunidad de conocerlos a través de un taller, de una presentación de AgroArte y de un taller participativo con la comunidad colombiana, particularmente con los exiliados colombianos residentes en Francia. Varios de nuestros miembros han tenido la oportunidad de conocer y participar de acciones de AgroArte en Colombia. Particularmente en diciembre pasado, la entrega del informe que hicieron a la Comisión de la Verdad. Allí, con el apoyo de todos los integrantes de AgroArte, de LACA, de CATE, de Doña Sandra, de ellos y de todo ese tejido asociativo que ellos mueven allá en Medellín, estuvimos en esa acción. Para este año y el próximo estamos proyectando también una serie de intercambios en el que jóvenes franceses viajarán a Medellín y también algunos desde Medellín viajarán a Francia, y en todo un conjunto de eventos que se organizará este año y el próximo y que finalizará con la acción performática de cuerpos gramaticales el próximo año. Y bueno, estamos muy contentos de haberlos conocido y de trabajar juntos, y esperamos seguir tejiendo juntos y trabajando por mucho más tiempo.